Libia. Una plantación completa. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? 20 pesos. 20 pesos, mi señor, por este magnífico portento, capaz de preñar a todas las negras matungas de Cañete y Saña. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 25. 25 pesos, mi señor. Tenga por seguro que es lo mejor que se ha traído de la Martinica. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Es usted don Mariano Melgar y Valdivieso, ¿no? Sí, su señoría. Tiene usted un excelente currículum. ¿Fue usted el que pronunció el elogio de Baquíjaro en Arequipa? Tuve ese privilegio, señor. Liberal, pero reflexivo. Tanto como procuro serlo, señor. ¿No conoce usted a Mariano José de Arce y José María Corbacho? Me precio de su amistad, señor. Animamos a tertulia literaria de Arequipa. Y por lo visto también círculos de conspiradores. No nos alarméis. En estos tiempos es más fácil hallar las 11.000 vírgenes que un súbito leal al rey. Tiempos difíciles, en verdad, señor. Tanto para el imperio como para las colonias. Más para la metrópoli, diría yo. Tal vez porque las colonias ya estén maduras para tentar su libertad. Cuidado con lo que dice, amigo Melgar. La independencia será obra de hombres de mérito o no será. ¿Hombres de mérito, señor? Quiero decir hombres que por ley natural tengan merecimientos suficientes para reemplazar al virrey en las responsabilidades del gobierno. Debo entender que se refiere a los españoles que viven en el virreinato. Profesor. Luego, Víctor. Y algunos criollos, no muchos, por desgracia, ya que esta gente está demasiado contaminada con el espíritu de la enciclopedia. Hombres como Baquíjano, tal vez. No quiero decir tanto, pese a que el gran Vista Florida ya renegó, de cierta manera, de sus audacias. ¿A qué audacia se refiere? Tal vez al elogio a Jáuregui. Pues sí. Me parece que en ese discurso se fue demasiado de la lengua. Su nombramiento a las Cortes ha tenido la virtud de devolverle el buen juicio. Pero nosotros creíamos que... ¿Sabe usted quién hizo prender a sus amigos en Arequipa? A Corbacho y Arce. ¿Sí? Pues no sé. La jefatura de milicia, supongo. Naturalmente. Pero por recomendación expresa del gran Vista Florida. Así elogió usted a Baquíjaro, ¿verdad? ¿Y se puede saber por qué? Pues por las mismas razones que lo han llevado a tan elevado cargo. Prudencia, amigo Melgar, y habilidad. Habilidad política. Pues señor, cada vez entiendo menos. Es muy fácil, ¿no? Los espíritus iconoclastas le hacen más daño a la revolución que a un batallón de godos. Los espíritus iconoclastas. Pero es que también usted piensa así.
No lo digo yo. Lo dicen los jefes liberales. ¿Y se puede saber a qué se debió el honor de que me excluyeran de la redada? Usted demostró mayor juicio que sus amigos, debido tal vez a su formación escolástica. Así quizás es la dura verdad. Esa es la verdad y ese es el camino a marcar. A no ser que quiera acabar uno como Túpac Amaru. ¿Pero qué estás haciendo, hombre de Dios, si se puede saber? Pues ya ves, me voy. Pero no puede ser, justo ahora que tu trabajo ha salido publicado. Mira, hombre, mira, si ya eres célebre. Ya tengo bastante. Lo que vine a saber ya lo aprendí. Y ahora me voy. Pero Mariano, reflexiona. Es lo que he venido haciendo desde que llegué. Pero si hace apenas 2 meses. 52 días. Que parecen 52 años. No puedo más. ¿Tan mal te ha tratado Lima? No. Es que somos diferentes. Lima es cortesana y palaciega. La libertad anda por otras tierras. ¿Qué dices? Lo que oyes. Pumajagua se pronunció en el Cusco y ahora se dirige hacia Arequipa. Vaya, ¿te ha ganado el mal de los provincianos? No, es que me falta el aire. Necesito respirar. ¿O disimulas bien? ¿O es que el poeta no puede olvidar a su musa? Tú lo has dicho. Solo que esta vez mi musa no precisa de yarabíes, sino de Jailis. ¿Jailis? Jailis. Jailis. Olvidaba que ustedes ortimeños no comprenden nuestra lengua. Jailis. Cantos de combate. Y de victoria. Pago de guarango, ¿verdad? Pues sí, señorito, para lo que usted mande. Pues entonces, yo soy el capellán de esta parroquia. Pues la verdad, señorito, si usted lo dice. ¡Viva la Constitución de Cádiz! ¡Viva! ¡Viva Vaquíjaro!